Center. Aquí comienza la competencia más espectacular de la televisión hispana. Esto es El Domo del Dinero. Y con ustedes, Karim Mendiburu. Eso, compadres, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes allá en casita. Me da un gustazo poder recibirlos aquí en nuestro gran estudio del Domo. Muy buenas noches, querida familia. Este es el día del estreno. Hoy es un día muy, pero muy especial porque comenzamos todos un show nuevo aquí, original de Telemundo. Además, aquí todos los días uno de nuestros jugadores va a poder entrar y llevarse muchísimo dinero. ¡Qué emoción! Pero para eso va a tener que superar muchísimos obstáculos, compadres, ¿eh? Y sobre todo, trabajar en equipo. ¡Atención con eso, eh! Pero por supuesto que yo no voy a estar solo. No, no, no. No va a ser solamente su amigo Karim. También va a estar una guapísima mujer, una gran amiga, la espectacular Zuleika Rivera. Muchísimas gracias, Karim. Qué alegría saludarlos a todos ustedes en sus hogares desde la pantalla de Telemundo. Y estoy aquí justamente con los protagonistas del Domo del Dinero, el equipo naranja. A mi lado izquierdo me acompaña el equipo azul. Ahora sí, chicos, acompáñenme a enseñarle a todo el mundo en sus casas a recorrer estos dos estudios gigantescos construidos exclusivamente para todos los juegos que ustedes se van a divertir desde casa cuando los vean. Eso, véngase para acá, chicos. Pásenle de estudio a estudio. Así es, damas y caballeros. Tenemos dos estudios completamente diseñados para ellos. Ya está aquí el equipo naranja. Ya está el equipo azul tomando posición. Y Zuleika, un gustazo tenerte también aquí, como siempre, en este gran equipo que iremos haciendo. Ellos son los 20 jóvenes que llegan al Domo del Dinero con todo el deseo de ganar esta competencia. Y ellos vienen de todas partes del país. Así es, amigos. Son gente común como ustedes allá en casa, como nosotros acá dentro del estudio. Y cada uno tiene una historia de vida que ya verán, la vamos a ir conociendo a lo largo del programa y es impresionante. Así es, Karim. Y te cuento que cada equipo está formado por 10 jugadores que competirán juego a juego por los $500,000. Ellos se les ve en la cara, están listísimos. Así que ya mismo vamos a dar esta gran patada inicial que dará el comienzo a esta gran aventura que arranca el día de hoy. Zul, ¿estás lista? Yo estoy listísima. Amigos, ¿están listos? ¡No los oigo! ¿Están listos? ¡Están listos! Bueno, damas y caballeros, que comience el Domo del Dinero. ¡Ahora! ¡Vámonos! Los dos equipos del Domo del Dinero se enfrentarán cada noche en 5 juegos y acumularán el premio en sus cuentas. El equipo que más dinero tenga al final del día ganará y evitará tener que nominar a uno de sus jugadores. El equipo que se proclame como ganador en el Domo del Dinero podrá llevarse a casa hasta $500,000. Y lista para dar inicio al primer juego de la noche se encuentra la bella Zuleika Rivera. ¡Qué emocionante! Muchísimas gracias. Y por supuesto, para que cada equipo funcione correctamente, se necesitan capitanes y aquí están conmigo. Ellos son escogidos por sus propios compañeros y cada uno de ellos pues deberá tomar decisiones muy importantes durante la competencia. Ella es Daniela, la capitana del equipo naranja. Y por el otro lado tengo a Andrés Luis, capitán del equipo azul. Cuéntame, Andresito, ¿qué se siente ser el capitán de un equipo? Ser un capitán no solo de un equipo, pero este equipo me dejó muy, pero muy feliz. El corazón lleno de emoción. Y les quiero avisar que se tienen que preparar porque tendrán otras responsabilidades que más adelante van a conocer. Brasil dice presente en este equipo azul con su capitán. Él es Andrés Luis. Y al parecer, muchachas, prepárense porque tienen muchas cualidades. ¡Veamos!
Aprendió a jugar fútbol con su papá en la playa. Tuvo suerte. Mi papá lo jugaba sentado. Oye, vamos, corre el balón. Bueno, ya sé, esto no se trata de mí. Hablemos de André Luis Brunelli. Se convirtió en jugador profesional para el Internacional de São Paulo. Ay, con razón le gusta bailar. Es brasileño. Ah, este garoto danza muy gustoso. Como buen futbolista, siempre quiere ganar. Pero lo que más le importa en el mundo es su princesita. Es que André, a sus 28 años, es un papi modelo. No solo porque hace todo por su hermosa niñita, sino porque es modelo de importantes marcas y pasarelas de moda. Además, es consejero espiritual. Le gusta cocinar y no es mujeriego. ¡Wow! ¡El hombre perfecto! Si mi esposa lo conoce, se va a dar cuenta que eligió fatal. Bueno, tampoco así. Tan malo no soy. Es que ya sabes cómo es esto. A veces no es que no sepa cocinar. Si... Ahí lo tuvieron, André Luis. Señoras y señores, qué hermosa familia tienes, André. Cuéntame algo de tu hermosa hija. Sí, gracias, Leica. Mi hija es mi vida. Todo lo que hago es por ella, por mi familia, de mi papá que se queda en Brasil. Este año no ha sido fácil para nadie, yo sé eso, y estar aquí es un sueño. Yo creo que voy a disfrutar mucho, quiero representar bien mi familia, mi hija, todo el pueblo de Miami, de Jacksonville, de Nueva Jersey, todos lo quiero y voy a hacer lo mejor que puedo aquí hoy. Y por ella, por tu hija, ella es el motivo por el cual estás aquí en el día de hoy. Sí, Zuleika, mi hija es todo, yo soy un... Mi hija es un daddy's girl y todo lo que hago es por ella y la quiero mucho. We all are, qué bueno. Bueno, pues bienvenido, capitán, que tiene una gran responsabilidad. Pero ahora sí, nos toca el turno de conocer a nuestra capitana del equipo naranja, una colombiana que vive en Miami y desde muy pequeña hace gimnasia artística, señores. Ella es Daniela, veamos. Bien, ya tenemos por aquí. Daniela Estupiñán, 23 años, colombiana, de Bucaramanga. ¡Uf! Dicen que las santandereanas son muy bravas, que voltean la arepa con la mano. ¿Será así? Ya lo veremos. Daniela practica gimnasia artística desde los 3 años. ¡Daniela, bájate de ahí! A los 5 años se mudó a los Estados Unidos con su mamá y sus hermanas. Aquí siguió con la gimnasia, entrenando todo el día y... estudiando por las noches. En el 2015 se sumó a la selección de Colombia. La gimnasia es su vida. Aunque también practica ciclismo y corre, obtuvo más de 400 medallas y unos 100 trofeos. Son tantos que no tiene dónde guardarlos. Daniela, ¿me regalas un momentito así termino tu presentación? Gracias. ¡Ama la adrenalina! Ay, Daniela, ahora sí estoy mareado. Y su sueño es participar de los Juegos Olímpicos. Ay, estoy muy mareado. Bien, entonces sí podemos confirmar que Daniela es una clásica santandereana. Una brava que no le tiene miedo a nada. Y seguro que come hormigas rabonas. ¿No es así, Daniela? ¡Wow! Daniela es toda una campeona, sin duda, señoras y señores. Pero mi pregunta, ¿en realidad comes hormigas rabonas? Eso es como un plato bastante característico de Bucaramanga, ¿no? Sí. ¿Pero sí comes? No. ¿No? No me gusta. Pues no. En verdad no me gusta, no. No, pero sí lo has probado. Sí, lo he probado. ¿A qué saben? Horrible. Es horrible, horrible. ¿Cómo ha sido para ti estar desde muy pequeña en la gimnasia? Creo que esto te va a ayudar muchísimo, esta destreza en esta competencia. Bueno, llevo haciendo gimnasia artística 20 años, desde los 3 añitos. Soy Selección Colombia y en verdad esa es mi pasión. Y mi sueño más grande es ir a los Juegos Olímpicos. Y si Dios quiere, ahí estaré el año que viene. ¡Amén! ¡Amén! Mucho ojo a todos los participantes que tenemos aquí, a una campeona. Bueno, muchísimas gracias, capitanes. Ahora les pido que se reúnan, por favor, con sus equipos, porque ya estamos listos para inaugurar la super piscina del domo con nuestro primer juego de la noche, que se llama Vértigo en Trapecio, señores. Tienen que ver esto. Y el encargado de explicarnos este juego con lujo de detalles y mucha precisión es, por supuesto, la voz del domo. Adelante, Mariano.
Muchas gracias, Zuleika. En este juego, todos los jugadores deberán atravesar la piscina utilizando los trapecios sin caer al agua. Cuando lleguen al extremo, deberán presionar el buzzer para indicarles a su compañero que llegó su turno. El equipo que consiga pasar por completo o con el mayor número de integrantes en 4 minutos será el equipo ganador. Ahí lo tienen, señoras y señores. Yo sé que ustedes en su casa están listos. Yo estoy lista. El equipo naranja, ¿está listo? Equipo azul, ¿está listo? ¡Vamos! ¡Comenzamos ahora, equipo naranja! ¡Vamos! Señoras y señores, ella es Daniela, de 23 años, vive en Miami. Y si eso no es técnica, ¡wow! ¿La técnica dónde está? Es fundamental en este juego la fuerza de brazos y hombros, y la primera en llegar es Daniela, capitana, que toca el buzzer, le indica a José. Ya comienzan algunas complicaciones porque, por supuesto, los trapecios están en movimiento. Un poco de respiro de mamut. José, que estudió finanzas y marketing, lo definimos como nuestro hombre técnico. Y toca el buzzer para darle salida a la próxima participante. Ella es nuestra linda princesa. Allí tenemos una auténtica bailarina y actriz que, haciendo fuerza con sus brazos, ha perdido un poco el balance. Pierde el último trapecio. No puede llegar, llega y saludando a cámara, toca el buzzer. ¿Cómo lo ves, Karim? Espectacular, ¿eh? Qué calidad, qué precisión de princesa al final, ¿eh? Los músculos de Yunes. Vive en Las Vegas, sangre mitad árabe y española. Y haciendo un esfuerzo para mantenerse sobre el último trapecio. El dolor que está viviendo en este momento. Yunes llega finalmente, toca el buzzer. Ahora es el turno, nada más y nada menos que de Alma, nuestra pequeña Tinkerbell. Esta muchacha ha demostrado en las prácticas que realmente solamente le faltan las alas para poder volar. Y su alma demuestra, como su nombre, que está lista para el domo del dinero. Señoras y señores, sabemos que tal vez es un poco temprano, pero este es nuestro shot. Así lo definimos al participante del equipo naranja. El queridísimo Raúl da la salida para Natalia. El movimiento de los trapecios complica muchísimo. Un minuto nada más para finalizar la prueba. Llega al tercer trapecio. Con mucha decisión se toma del cuarto trapecio. Va en busca del quinto. El dolor y el esfuerzo que está haciendo lo vemos reflejado en su cara. 30 segundos, ella es la séptima y toca el buzzer. Y aquí viene la roca. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Y entra la roca, señoras y señores. Mariano, parece que sucedió algo con un jugador. Estamos viendo a Yunes. Le están aplicando hielo sobre el hombro a Yunes. Veíamos su cara de dolor cuando estaba atravesando los trapecios. Estaba utilizando una protección especial para el hombro. Venía ya anteriormente en las prácticas algo lesionado. Y nuevamente estamos viendo, eso debe doler, señores, eso debe doler.
No es cara de felicidad, eso es cara de dolor. Por suerte tenemos a nuestro equipo médico enseguida asistiéndolo. Veremos qué nos dicen. Vamos a continuar atendiéndolo. Y nosotros le damos pase a Zuleika con el equipo azul. ¡Wow! Esperemos que Younes se pueda recuperar muy pronto. Pero mientras tanto, señoras y señores, el equipo azul está más que listo. ¡Vamos, equipo azul! Ahí tenemos a André Luis listo ahora. Y Miami se pone de pie, celebrando la llegada de André Luis, el capitán del equipo azul. Y está esquivando directamente y ganando tiempo. Toca el báser, esa es la actitud, señoras y señores, del ángel que atraviesa. Esta es nuestra chica del aire, señoras y señores. Les presentamos a Metley, 25 años, es de Baja California. Ella entrena en tela hacia acrobacia y está estudiando nutrición en San Diego. Y miren la tranquilidad para llegar a la base. Toca el buzzer y le habilita la salida al próximo participante. Él es Irán. Esos músculos no se han hecho simplemente tomando sopa, señores. Ahí hay mucho trabajo. Vamos a lavar la ropa en esos abdominales, señores. Llega Irán hasta el base. Aquí viene Yaril tomándose del segundo trapiezo. Karim, ¿cómo lo ves? Wow, está concentrada. No quiere perder la concentración porque son momentos súper nerviosos para ella. Tiene cara de que va a estar queriendo probar en segundos. La piscina, esa es cara de, ¿sabes qué? Está muy concentrada, Yaril. Lo está logrando, señoras y señores, lo está logrando. Y si cae a la piscina, deberá volver al comienzo. Esta es la actitud de una persona que entrena y cae la primera. Debe salir de la piscina para que el próximo participante pueda largar. Primer chapuzonazo y ahí va Luis Ernesto. ¡Wow! ¡Diaco! Él es de Cuba. ¡Oh, oh, wow, wow! Y con mucha actitud y saltando, toca el buzzer, dándole la salida a Erika. A Erika. La vemos con muchísima actitud, casi sonriendo, como diciendo: esto es pan comido y si esto no es diversión, miren, y saca la lengua y todo, Karim. Se está muerta de risa. Lo hace ver tan fácil, Mariano. Un minuto y han pasado 5 participantes del equipo azul. Allí va Andrés, mordiendo los dientes, buscando el próximo trapecio, sacando la lengua y diciendo: oye, mamacita, aquí estoy yo. Toca el buzzer, habilitando la salida al próximo participante del equipo azul. Y ella es Krishna, Krishna. Pra, 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 pra. La mujer muñeca, señoras y señores, Krishna, en este momento, movilizando todo su cuerpo, respirando profundo, haciendo el esfuerzo para poder llegar. 15 segundos, señores. Creo que queda 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Adiós, muñeca! Terminó el tiempo para el equipo azul. Lamentablemente no pasaron todos los participantes, pero hicieron la batalla.
hicieron la batalla. ¿Qué crees? Está tan emocionante que Karishna no se ha querido bajar. Lo está haciendo muy bien. Sigue, sigue. Ella dice, termino porque termino, sigue. ¿Verdad? No me voy a mojar el cabello. Típica puertorriqueña. Ahí está, terminó. Muy bien, Karishna, terminaste. Excelente esfuerzo al final de Karishna, demostrando que aquí no nada más hay que concentrarse. Dice, si yo lo empiezo, yo lo termino. Así somos las boricuas, mi querido Karim. Bien, aquí se están uniendo con nosotros ya los dos equipos, Zuleika, que lo hicieron fantásticamente bien. Así es, muchas felicitaciones a ambos equipos por su gran esfuerzo. Yunes está mejor, está por ahí Yunes, está con el equipo médico, esperemos que ya se recupere muy, muy pronto. Claro que sí. Pero hay que ver cómo quedó esto, las acciones las vimos pasar, nos emocionamos, hubo bastantes esfuerzos. Vamos a ver con Mariano cómo quedó la puntuación al momento. Muy bien, señores, ha sido realmente cabeza a cabeza, pero tenemos que indicar que el equipo ganador hasta el momento es, con 8 participantes, el equipo naranja y 6 participantes para el equipo azul. ¡Eso! ¡Felicidades! ¡Wow! Primera victoria es para el equipo naranja. Ellos andan celebrándola. Aquí tenemos a la coach. La capitana anda muy feliz. Venga, capitana Daniela. Se han ganado, señoras y señores. Porque cada juego cuesta dinero, ¿eh? Sí. Cada juego nuestros participantes ganan dinero. Y les quiero decir, equipo naranja ha ganado $1,500. ¡Yeah! Increíble, ¿eh? Bueno, damas y caballeros, después de cada juego, hay que conocer quién fue nuestro primer jugador destacado, ¿eh? Eso es muy fundamental para cada equipo. Por eso no lo vamos a decir nosotros, lo tiene la voz del domo, Mariano. ¡Adelante! Con 12 segundos, 65 centésimas, atravesó el juego del trapecio. ¡André Luis es el jugador destacado! ¡Andresiño! ¡Andresiño, felicidades! ¡Muchas felicidades, compadre! La verdad, el jugador destacado puede ser de cualquiera de los dos equipos. Y aunque el naranja ganó, tú del equipo azul te has sido el jugador destacado del primer juego en el domo. ¡Felicidades, Andresiño! Gracias. Fuiste el más rápido, mi querido Brasil. Pero mientras tanto, nosotros nos vamos a una pausita, ¿verdad? Así es, tenemos muchas más cosas aquí en el Domo del Dinero, muchachos. Esto es una fiesta, ya comenzamos, ya regresamos. ¡Aplausos, azul! ¡Aplausos, naranja!